La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. El día 11 a la tarde, pasada las 5 de la tarde, el personal que está destinado a la patrulla jurisdiccional reportó que previo a la zarpada, la desaparición de uno de los miembros integrantes de la dotación del guardacosta. Así que rápidamente la prefectura, como contamos con estación de salvamento y buzos, desplegó operativo de búsqueda para tratar de dar con el tripulante desaparecido. Sí, él era Sergio Miguel Alencastro, era de la localidad de Alvear Corrientes y hacía poco se había integrado al plantel de esta prefectura. Es un hecho que golpea, más que se trata de un compañero de trabajo. Tratando de reponerse la gente, de recuperar el ánimo para continuar adelante. Tenía todos los conocimientos para la tarea que desarrollaba diariamente. Lamentablemente en esa oportunidad sufre algún tipo de accidente y desaparece de las aguas. Con las tareas de búsqueda se logró dar con el cuerpo ya sin vida de él y rescatarlo, ¿no? La justicia interviene el doctor Charvay haciendo la investigación penal para establecer los causales de la desaparición. La familia arribó desde las primeras horas de la búsqueda, se le brindó la contención y el apoyo respectivo y bueno, la familia se retiró agradeciendo el apoyo que le brindamos durante esos dos días de búsqueda. El trabajo de prefectura nunca se suprimió, nunca se cortó. Es más, durante el día del hecho se reportaron dos pedidos más de búsqueda por dos personas ahogadas más que hubo y se los pudo ubicar y rescatar de las aguas perfectamente. Las tareas de búsqueda que tiene asignada la prefectura nunca se suspenden.